Me recomendaron que probara este cargador de una hora que dicen que es calidad y precio. Pudo entregar más de 2 amperes sin perder regulación de voltaje conectado por hasta 8 horas. Así que en este video sacrificaré la carcasa de este cargador para ver qué tiene dentro. Vamos a analizar su seguridad, los componentes electrónicos que tiene, los circuitos de protección que incluye, el diseño PCB y los circuitos integrados que constituyen el alma del regulador GAR 124 de la marca Una Hora. Debo admitir que me costó más trabajo abrirlo que otros cargadores del mismo rango de precio. Como ven, tiene muy buenos sellos y casi no se nota su punto de unión. Al retirar la tapa se pueden ver los contactos del enchufe de AC y dentro está esta pequeña PCB de unos 4x3 centímetros de una sola cara, es decir, todos los componentes van soldados en un solo lado. Simple. Algo interesante sobre esto es que le pusieron silicón a los capacitores electrolíticos y al transformador flyback para evitar que se solden por vibraciones. Muy bien ahí. En la parte superior vemos un resistor fusible de 33 ohms que evitará un cortocircuito entre tu celular y la toma de corriente. También dos capacitores de filtro en paralelo de 6.8 microfaradios a 400 volts, así que mucho cuidado revisando este tipo de cargadores. Un capacitor electrolítico de 10 microfaradios a 50 volts y todos son de la marca KSJ con Low ESR, así como un transformador flyback diseñado especialmente para este circuito, un capacitor Y2 de seguridad de alto voltaje de ruptura, también un puerto USB y dos capacitores de 680 microfaradios en paralelo con la salida USB. Ahora, por la parte de abajo está un puente de diodos MB10F. A la salida del puente van los filtros de 6.8 microfaradios a 400 volts en paralelo, un circuito integrado de conmutación HS3615B con sus resistencias, capacitores y diodos para funcionar a la frecuencia establecida. Algo interesante es que tiene pistas de grosor adecuado para la corriente, inclusive con una capa extra de soldadura en algunos pads, así como una buena separación entre el primario y secundario del transformador, que es de aproximadamente medio centímetro. Esto es muy importante, ya que entre más sea el aislamiento físico entre primario y secundario del transformador, mayor será la protección contra una descarga eléctrica, inclusive hasta unas líneas de separación adicionales hechas con la máscara de componentes. En el secundario del transformador tenemos el integrado CY7700B para una correcta regulación de los 5 volts en el puerto USB, así como otro pequeño integrado que es el HC2802 en encapsulado SOT23.6. Este es un chip para identificación de puerto USB dual y también negociador de salida de voltaje. Interesante. Vean las pistas de corriente de este cargador, con el grosor adecuado y con una capa de estaño extra en la sección de corriente para garantizar la circulación adecuada y evitar sobrecalentamiento de las pistas. Este cargador definitivamente es simple pero funcional. Me agradó que tiene protecciones como un resistor fusible, una buena separación entre primario y secundario de la PCB, pistas de corriente con estaño extra, aislamiento de pads usando máscara de componentes y hasta un poco de silicón para evitar que se solden los capacitores o el transformador por vibración. Definitivamente hay mejores cargadores que este, pero no muchos por el precio, que fue de tan solo $2 con cable USB incluido. ¿Y ustedes qué opinan?